Para llevar a cabo un dos acontecimientos más emotivos de este año no nuestro concello, a homenaje a las mujeres de mar, a homenaje a todas las mujeres. A lo largo de los últimos meses, algunas alumnas y alumnos de CEPE y las Mirandas, convidados por el grupo de acción local Golfo Arta do Norte, participamos en un proyecto titulado Vidas Marineras. Frente a ese trabajo surgió el documental que marca todo este acto de homenaje, una cortometraje titulada Marea de Mujeres. Con tiempo, pensamos que este acto, que este documental, podría constituir a base de un acto que sirviese para reivindicar un importantísimo papel que, de siempre, tibran las mujeres en todos los labores relacionados con mar. A cotío, vese resaltando o papel dos mariñeiros e a dureza do seu traballo. E pocas veces se recoñece o inmenso labor realizado por as mulleres, en oficios tan diversos como o cosido de redes, o marisqueo, a salgadura do peixe, a conserva, etc. A todo isto debemos sumar tamén todas as tarefas domésticas, o cuidado das crianzas e os traballos na horta. Compre ter en conta que, como dicía a nosa gran poeta universal, Rosalía de Castro, Galiza sempre foi terra de mulleres que mantiveron unidas as familias, mesmo cando os homens marchaban en emigración. Ainda resoan nas nosas cabezas os ecos dos versos de Follas Novas. Este vaise e aquel vaise, e todos, todos se van. Galicia, sin homes quedas, que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas, e campos de soledad. E nais que non teñen fillos, e fillos que non ten pais. E tes corazóns que sofren, longas ausencias mortais. Viudas de vivos e mortos, que ninguén consolará. Con todo, non debemos perder a perspectiva do importante día que acabamos de celebrar onte, o Día da Muller, e que comezou un 8 de marzo pero do ano 1857, día en que un grupo de obreiras textiles tomou a decisión de manifestarse polas rúas de Nova York para reivindicar melloras nas míseras condicións en que traballaban. Durante a folga, un centenar de mulleres morreron queimadas nunha fábrica. Dende entón, e nomeadamente a partir de 1911, vese celebrando unha xornada que reivindica o papel e a importancia da muller no eido laboral. Mais hoxe, queremos converter todos estes feitos históricos en celebración, en homenaxe ás mulleres que loitaron por labrarnos un futuro, que tanto traballaron por nós. Hoxe, todas as alumnas e os alumnos do centro escolar queremos dedicar este acto a todas elas, representadas por Francisca Espiñeira Rodríguez, Josefina Fernández Cruz, María Belina Leira, María de los Ángeles Martínez Barreiro, Carmen Penedo, Dora Pereira Ares, María Rodríguez Mayore e Margarita Varela García. Agora, para abrir oficialmente este acto, queremos convidar ao señor alcalde, don Julio Iglesias, para que nos dirixa unhas palabras desde o estrado. Señoras e señores,
Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. La verdad es que está resultando un acto muy bonito. Muchísimas gracias al colegio, porque efectivamente son los que tienen el éxito y el mérito con este trabajo, a la dirección del Grupo de Acción Costera, por saber trabajar en los temas de memoria que tanto bien nos hacen a través del contacto intergeneracional. La memoria, saber de dónde venimos y quiénes somos, es muy importante. Y por supuesto, y el protagonismo es de todas estas niñas que son el futuro del país, son las futuras mujeres, y por supuesto también de todas ustedes, que lógicamente, sin duda alguna, somos un país de mujeres y labraron sin duda alguna pues un futuro en este pueblo de Ares vinculado a trabajos muy duros, sobre todo a esas vidas marineras y al trabajo del mar. Rogaría un aplauso intergeneracional a estas niñas que también nos están haciendo y a todas estas niñas. Después de estas palabras del señor alcalde, queremos convidarlos a que gocen de un momento moi especial, a proxección do documental titulado Marea de Mulleres, froito do traballo realizado durante varios meses, asesorados en todo momento pola productora Lumax. Agardamos que les guste. Agora chega un momento especial, agardado por todas e todos. Vou ler o nome das mulleres homenaxeadas para que suban ao escenario e reciban, da man dos nosos representantes públicos, un singular recordo deste día. Carmen Penedo. Margarita Varela García.
Francisca Espinillo Rodríguez. Pregamos ya, presidenta del Grupo de Acción Local do Golfo Ártabro Norte, que nos adique unhas palabras. Eu cada vez que veño me emociono con vos, porque a verdad, cada vez que veixo o corpo, me gusta máis. O teño na casa, os meus netos e o poño, e están encantados con ele. Agradecerle a... pero me salvo. Tamén por a amabilidade que tuvo o alcalde
e a gerente, porque foron as que tuveron a iniciativa de decir vamos a facer isto cos colegios, e sinceramente o fixestes de maravilla. Esperamos volver a facer outras cousas máis con vos. Aquí co alcalde estamos facendo cousas, e a xente pois tamén aproveitar que vexo que hai moitísima xente que se queren facer algo, aproveitar esta ocasión para que vayan por as oficinas en Mino, se teñen algún proxecto, alguna cousa, que non duviden de ir a sala. Vale? E vos seguir así, que sodes o futuro, como decía, e felicitar, por certo, as protagonistas que o fixeron moi ben, era a vida de antes, a da hora e que ven, porque vos o tuvestes moito máis duro que nós, é moito máis duro o dueño que elas. Esperemos que isto sexa para coller e ver que a muller tamén estamos aquí. Que non só están os homens, porque antes todo era os homens. Non, non, non. As mulleres tamén existimos e tamén traballamos. Vale. Pois ben, esa dorna que forma parte da paisaxe das nosas costas foi de sempre ben dirixida por estas mulleres que teremos no noso corazón para a eternidade. O gallá poidamos devolvervos todo o que nos entregastes. Dende aquí, quero tamén mandar unha forte aperta aos nosos compañeiros que están agora mesmo en Croacia e que desexaban estar aquí presentes. Remato coas mesmas palabras escritas pola miña compañeira Verónica. Intemporais, como as ondas do mar, que se moven coas mareas.
en silencio, mas sin perder fuerza, sin descanso y sin queixa, constantes, inesgotables, experimentadas, agochando una chea de eventos y correntes, a sus historias. Moito cambiantes que votaron a andar, pero delas sigue siendo nuestro ronsel, un camino de las mujeres en la tierra, un camino noso, no mar. Dedicado a todas aquellas que con su trabajo loitaron por los nuestros derechos y libertades. Queremos agradecer a todas las asociaciones e entidades públicas o privadas del Concello de Ares por la difusión de este acto, así como los medios de comunicación, que en estos días se fixeron eco de nuestra propuesta. También a nuestras profesoras y profesores, el equipo directivo de CPI Asmirada, liderado por Blanca Cortizas, por la su paciencia durante los días de rodaje y formación, ao igual que a nuestros compañeros desplazados en Croacia, los que también sentimos a su calor. En nombre de nuestra directora, queremos leer nuestras palabras que nos envió. Por mor de una serie de motivos personales, fáseme posible asistir ao acto. Quiero agradecervos todo o trabajo que fixestes, tanto alumnado como os profesores implicados. O documental é moi emotivo, por lo que transmito os meus parabéns a todos os actores deste proxecto. Sei que o acto será todo un éxito e quero transmitirlle os meus parabéns ás mulleres protagonistas por esa loita, tanto polo esforzo do traballo pesqueiro como todo o relacionado coas tarefas domésticas. Sinto unha gran mágoa de non poder asistir, pero levo-vos no corazón, agradecida e emocionada. Grazas de novo por este gran traballo. E a todos vostedes, en nome de todos os que conformamos a equipa de Vidas Mariñeiras, quedamos moi agradecidas pola súa presente participación. Despedímonos cunha peza musical interpretada polos nosos compañeros Vanessa, Iago, Aitana e Yasmín. Se falo con las clases de...
de literatura galega con estas rapazas. Nada, a verdade que o objetivo inicial era rendermos unha homenaxe a todas, que participaran nas activamente un pouco para que vira pues, o espectro que durante tantos anos levastes e fixestes construindo pues, o que é hoxe en día Ares, ¿no? Que non só está construído por homens, que tamén está construído por mulleres. Queríamos facer esa un pouco ese, digamos, ter esa imaxe, por iso insistía tanto antes na foto de familia, esa imaxe interxeracional entre as mulleres que sempre vos adicastes ao mundo do mar e as mulleres que serán pues, as futuras xornalistas, representantes públicas, profesoras, xuizas, abogadas, etcétera, etcétera, ¿no? Do noso país que van axudar a construir o pues iso, a seguir construindo Ares, a seguir construindo Galicia e todo iso, ¿no? Creo que unha boa forma de demostrarlo é a través pues, de actos como este, onde elas van aprendendo pues, que non só hai teoría, sino que tamén podemos poñer as cousas en práctica. Desde logo é un orgullo darvos clase, xa vos lo digo así, é un orgullo estar aquí para min Ares, que estou moi desplazado dende o meu Vigo natal. Está sendo para mí unha experiencia extraordinaria, bueno, por suposto tamén a Yolanda, que é prácticamente perfecta en todo. Todo acto y todo acto, se ha hecho un aplauso, se ha hecho un aplauso. Y apenas pedirles a todos.